Disculpe, se mueve mucho la cámara, pero las calles aquí están muy destruidas, aunque yo no sé cuánto, o sea, la ciudad aquí de Los Ángeles siempre invierten en andar arreglando, pero hay muchas calles principales como esta calle que es la Vermont. Esta calle Vermont es una calle grande, principal. Pero aquí casi no arreglan, aquí está todo. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video blog de pues la vida diaria de un sobreviviente de cáncer. Espero que estén bien. Déjenme agarro mejor el teléfono para que no se mueva mucho, porque pues lo pongo ahí y se mueve bastante porque la calle está terrible. Pero estamos acá, ustedes saben, ahorita son las 7 de la mañana. Voy regreso a buscar, voy a bajar la cámara porque bajé la cámara porque pues hay mucho policía, no quiero que me estén viendo que tengo el celular o grabando, ustedes saben. Así que pues voy a recoger a mis hijas para llevarlas a la escuela. Este es nuestro diario, ¿verdad? Siempre lo explico, siempre les cuento que es lo que hago en la mañanita, antes de irme a los edificios, porque yo me podría ir, ¿verdad?, a las 8, 8 y media, ¿verdad?, que es a la hora que yo puedo trabajar en los edificios, pero bueno, siempre me despierto temprano, que a veces digo, mañana me levanto tarde para dejar a las niñas y luego me voy al trabajo. No, siempre me pongo ahí, me levanto temprano y a veces me pongo ahí en el teléfono. Ah, no lo dejan pasar a uno aquí. Ya hay tráfico. A veces me pongo en el teléfono y mejor lo que hago, digo, no, hombre, estar en el teléfono, mejor me voy a trabajar. Que pues ahorita hice unas dos órdenes que son $30, nadie me lo regala. Así que pues bueno, $30 lo puedo ocupar como para echar gasolina a este carro. Entonces, a estar en el teléfono ahí de mañana porque no tengo sueño. No, mejor me levanto, me echo mi bañito, me arreglo y miren, ahorita ya voy de regreso a traer a las niñas y luego ese es mi todos los días, ¿ok? Cuando estaban de vacaciones, pues me iba desde temprano. Lo mismo, me iba temprano, que si llegaba a las 8 y media, apagaba la aplicación de DoorDash y me ponía a hacer mis edificios por ahí cerca. Si, por ejemplo, cuando llovía, que no podía hacer nada, terminaba temprano, 10 de la mañana, ya había cambiado la basura de todo ahí, las lavanderías, limpiado todo eso. A las 10 de la mañana, lo que hacía, me ponía a hacer DoorDash nuevamente. Entonces, trabajé más de DoorDash durante, ¿verdad?, muchas semanas atrás, lo que fue diciembre. Eso les conté en un blog, pero ahorita ya pues no hay lluvia, ya está todo normal. Vamos, hacemos los edificios y pues me vengo para casa porque mi esposa, pues antes de ir a traer a las niñas, ella va al gimnasio, hace sus cosas, ¿verdad? Tiene muchas cosas que hacer ella. Entonces, y luego pues ya después de traer a las niñas, ya yo sigo aquí cuidándolas, y mientras mi esposa ¿verdad?, se va a trabajar, porque pues obviamente tenemos responsabilidades, ustedes saben, tenemos trabajo, gracias a Dios, y pues aquí estamos ya. Vine a recoger a mis bebés para llevarlas a la escuela. Mi esposa me tiene ya mi bego.
mi cafecito. Y pues mis niñas ya están listas. ¿Están listas? Sí. Ok, mi mamá. Aquí había un gran basurero ayer, pero se pasaron a limpiar porque miren, van a pintar y arreglar este edificio. Todo el edificio. Y pues ayer se pasaron a limpiar acá porque había un basurero. Este edificio lo vine a limpiar el martes. Y me dijeron de que había una basura enfrente del edificio que supuestamente yo tengo que mover, que es esto y eso. Esto no lo tengo que mover, es la gente. Pero miren, ya está todo sucio. Ya está todo sucio. Miren. Y eso es lo que acabo de llamar a la compañía. Y les dije dónde estaba. Me dijeron, está enfrente del edificio. Basura que supuestamente tú tenías que mover. Y yo no tengo que mover esto. Esto, señores, para los que no saben, aquí en Los Ángeles, mucha gente lo tira así nomás. Pero si tú eres responsable de las cosas que tú haces, por ejemplo, si tú vives en un apartamento, sea casa, tú rentas, tú tienes que llamar a la ciudad para que se lo lleve. Entonces, a mí me están llamando por esto. Señores, no creo que sea justo. Ya le tomé fotos, se lo mandé a la oficina y me dijeron que si eran, ellos pensaron que eran que como bolsas o cosas, ¿no? O sea, pero no eran bolsas ni nada, es un colchón y un árbol de Navidad. Aquí, por ejemplo, si tú rentas una casa o un apartamento, pues tú tienes que pagar por lo que estás rentando. ¿Sí me entienden? Déjenme bajo porque no quiero que vean las direcciones de los edificios. Entonces, señores, vine porque yo también pensé, dije yo, no, pues tal vez alguna basurita o algo. Se quedó ahí porque llamaron de que supuestamente, pues si alguien limpia, alguien se tiene que llevar esa. Yo no me tengo que llevar esa basura, es un colchón, es un árbol de Navidad. Entonces tomé las fotos, se las mandé al personal de allá de la. Y se rieron, nomás se rieron. Me mandaron y me dice, lo siento, Luis, pero pues bueno, pero de todas maneras, gracias. Y pues me dijeron, pues tú manda el invoice de la visita que hiciste, porque obviamente yo ya vine acá. Entonces les pregunto a ustedes, ¿cuánto ustedes cobrarían por esto? No vine a hacer nada, pero sí me desvió de donde yo estaba. Pero como voy para otro lado, ya casi para terminar, y me quedaba este como unos 15-20 minutos, dije yo, pues voy a ir a ver si son algunas bolsas, vengo, las agarro, mis guantes, las agarro, barro para que quede limpio. Pero no, es un colchón. Al parecer, el día que yo vine a limpiar no estaba. Pero al parecer, ese mismo día, o no sé si ayer o no sé qué día, porque solo han pasado 2 días, quizás alguien compró su colchón nuevo, pero vino y lo tiró. Y su arbolito lo sacó y lo tiró ahí. O sea, no, señores, o sea, a veces, o sea, uno como humano, uno tiene que tener conciencia, ¿verdad?, de lo que hace. Si tú vas a cambiar de muebles, pues llama a la ciudad. La ciudad no te cobra nada, pero sí te dan un día para que tú saques tus cosas, vengan y las, pues, ¿verdad?, las recogen y todo. Pero hay gente que, pues, no se toma el tiempo para hablar, porque obviamente para hablar a la ciudad tienes que tomarte tu tiempo, porque cuesta, cuesta. Pero bueno, eso es parte de lo que es mi trabajo. Los del lugar me dijeron, mándale invoice de la visita que hiciste, trata de pues ver si no hay otras cosas alrededor del edificio. Bueno, entré a ver si no había algo, otra cosa. No, está todo normal, hay papeles del mail, lo agarré y, pero no sé, bueno, tal vez
por la gasolina tal vez cobro unos $25, $30, que yo pienso que es a conciencia, ¿no? Porque obviamente me desvíe de lo que yo estoy haciendo, de mi trabajo, y pues, ¿verdad? La gasolina está cara. Bueno, mi gente hermosa, yo, por ejemplo, a mí cuando me llaman así del trabajo y me dicen, mira, esto pasa y esto pasa, pues obviamente tengo que ir, ¿verdad? A ver qué pasa en el edificio, como cuando me llaman, por ejemplo, si hay basura tirada y va a llegar el basurero a recoger. Les voy a poner una foto. Miren, este me llamaron porque estaba la basura tirada. Y pues tuve que ir a recoger la que estaba tirada y ponerla arriba porque iban a ir a recogerla. Ahí andan mis niñas, ya casi se van a dormir, pero se ponen ahí a jugar. Y entonces, así como en este edificio que me llamaron y había un colchón y árbol de Navidad, o sea, no es mi trabajo, entonces la gente tiene que llamar a la ciudad. Y pero bueno, ¿verdad? Ya estuvo. Ahí hay cámaras, los de la oficina pueden chequear quién fue el que lo tiró y todo eso, pero ay, que es problema ya de ellos. Yo lo único que hago es mi trabajo, lo mío es limpiar los edificios, que se mantengan limpios, que esté todo bien, pero ya si basura grande ya no. Bueno, mi gente, espero que les haya gustado este vlog. Si les está gustando los vlogs diarios, díganme en los comentarios a mi gente, ¿verdad? Que ustedes saben que ustedes me apoyan y pues díganme en los comentarios si quieren seguir viendo videos diarios, porque cada día son cosas nuevas que yo paso por lo de mi trabajo, pero obviamente hay lugares, pues hoy hice algunos edificios, no puedo grabar, no puedo hacer contenido, por muchas razones, ¿no? Pero cuando yo puedo en algunos edificios, pues yo grabo y yo hago lo que hago. Pero aquí en este edificio, yo les mostré que lo que había pasado. Pero bueno, son cosas de mi trabajo. Así que pues gracias. Recuérdate, nunca te rindas, sonríe y vamos para adelante, mi gente hermosa. Y escriban siempre, todos somos guerreros, ¿ok? Nos vemos para el próximo video. Muchas gracias por el apoyo.